¿Y vos estabas en contacto con él durante la noche de Año Nuevo? ¿Venían hablando? No, ¿se mensajeaban? No, ¿o no habías hablado? No, solo lo vi a la noche mientras comimos, mientras yo estaba haciendo el asado. Me comentó de que estos chicos lo andaban buscando, lo que hubo la pelea el fin de semana anterior. Le dije que por favor no salga y salió y me lo mataron. Ah, él temía ya que esa noche era una noche peligrosa para él porque lo podían estar buscando para vengarse por no haberlo dejado entrar a la fiesta que era en su propia casa. Sí, yo pensé que lo andaban buscando porque capaz que querían los documentos, porque en realidad me los quedé yo, los tenía yo los documentos. Como las direcciones eran de Moreno, dije, bueno, estos chicos van a volver a golpear las manos por si encontraron los documentos, que sí, los tenía yo. Y después cuando... ¿Vos tenés los documentos de los chicos que se pelearon en el momento que se dio la gresca en la casa de ustedes? Cuando querían ingresar. En la pelea perdieron los documentos y vos los tenés. Sí. Ah, mira. ¿Y ustedes sí, en ese por eso lo pude reconocer, justo por los documentos. Claro. Pero ¿sabés que son los mismos los agresores? Como me decías que preferías no ver el video, que es entendible, ¿te consta que son los mismos? Sí, cuando me muestran la foto, yo hablo con el comisario de Santa Teresita, me dice que me muestra las fotos y cuando miro el documento, llamé directamente a mi casa para que busquen los documentos en el cajón que yo lo tenía. Me los traen a la comisaría y constatan que son ellos, que ellos estaban detenidos.